tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo de aquí la calle Nicolás Bravo. Estamos en la romería del 29 de septiembre. Hola, hola, Adriana Torres. Primer comentario que me aparece, muchas gracias por tu comentario. Voy a tratar de alcanzar a lo que es el primer contingente de esta peregrinación, que son los acólitos, los cuales los he visto en cada una de las peregrinaciones a lo largo de estas fiestas. Para que les toque ver más que nada el inicio de esta romería. Allá adelante están los cueteros. Hola, Teresita Cortés, desde Silao, Guanajuato. Calle Victoria, que es un poquito más amplia. Ahorita están, yo creo que todavía en los toros, ¿verdad? Yo me salí antes de ir en el... ¡Ay, qué miedo! Karen Lomelí, José Gradilla, Adriana Torres, desde Utah. Bueno, aquí nos vamos a esperar, ahora sí ya esperar a que pasen todos los contingentes. Wi-Fi, porque creo que eso estaba afectando. Son Fletes La Alteña, esta empresa que muchos la conocieron ya en temática, iniciaron con los camiones y ahora traen solamente lo que son el servicio de paquetería. ¿Tapo? Luz.
mexicano, esta mezcla de culturas entre la mexicana, la española, que es la religión católica, pero son danzas indígenas. Saludos a Fernando Prado, a Leticia Vázquez, a Arturo Orozco, Marta Pacheco, hola tía Chivis, a nuestro amigo de Ameca que escribe en árabe, a Adriana Torres. Ahí viene otro carro alegórico con niños romanos vestidos de centuriones, miren. Hola. Saludos desde California de parte de Juanita Sánchez. ¿Quién más? ¿Quién más? Jaime Romo, Jorge Ponce, Arturo Orozco desde Gardena. Saludos para tu esposa Laura. Miren, ahí viene un charro, algo muy típico de aquí, de la región de Los Altos y de todo Jalisco. Aquí nació el deporte de la charrería, el deporte mexicano. Está un poquito difícil tomarles foto. Y ahí va, señor San Miguel. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Bueno, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El resto de peregrinantes o peregrinos. En la vida y en la muerte. Dale con peregrinantes. Madre Santísima de los Remedios, remedia nuestras necesidades y dale la salud a los enfermos. Saludos a Susana Patricia. San Miguel Arcángel, príncipe del cielo, ruega por nosotros en este destierro. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Saludos a Miguel Jiménez, a Vicky Romo, saludos a mi hermano Jesús y su familia, para todos mis sobrinos y familiares de Chicago. Un saludo para todos ahí en Chicago de parte de Vicky Romo, Juanita Sánchez, Elba Dolores desde Nebraska, Susana Patricia desde Acatí. Ya no me salen más comentarios. Miren, ahí va don Rogelio. Déjenle, tomo una foto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
tienes, Jesús? Don Rogelio, que tengo por ahí pendiente un reportaje con él, ya que pase la fiesta. Y ahora sí, ya tenemos un videíto muy especial de una personita especial de aquí de San Miguel. Muy, muy talentosa. Saludos a Miguel Ponce desde Las Vegas, ahí va. Adiós. Protección Civil. Y pues bueno, esto fue la romería de este año 2022 tan esperada, después de ya 2 años sin haber, ya hace 3 años que fue la última, en 2019. Pues bueno, paisanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer llevar para todos ustedes hasta donde se encuentren este evento tan importante para nosotros, nuestro santo patrono, Señor San Miguel. Hay que honrarlo, hay que darle las gracias de que nos proteja. Y pues bueno, no olviden compartir este video para que más gente lo vea. No olviden suscribirse a nuestro canal de La Alteñita en YouTube, también allá subimos todo. Y nuestras plataformas de Soy de San Miguel el Alto y Cultura Alteña, tanto en Instagram como en Facebook. Pues bueno, nos vemos en la noche, paisanos, con la Plaza de Armas, a ver qué tal se pone el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde.